nosotros acá vamos en rechazo de este megaproyecto. ¿Ya? Estamos ya luchando casi los 20 años. ¿Y por qué vamos en rechazo? Porque corrimos un peligro en la cultura mapuche, que va a ser ya una destrucción irreparable para nuestro pueblo, irreparable de nuestra cultura mapuche, de nuestro territorio. Y va en destrucción de muchos lugares sagrados que tenemos en nuestro mapa. ¿Ya? Los Guillatúes, donde realizamos la ceremonia. Paligüe, Tsentsenes, ¿ya? Y además hay mucha vertiente de agua, que el agua es nuestra vida del ser humano, no solamente del pueblo mapuche, ¿ya? Y muchos medicinales, plantas medicinales, ¿ya? Y de ahí llega nuestra fuerza. No solamente fuerza para los mapuches, sino que fuerza para todo ser vivo que existe en el Nag Mapu, ¿ya? Tanto para los animales, la siembra, todo lo que se refiere a ser vivo, ¿ah? Entonces, eso lo sabemos nosotros, el pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo huinca también lo está sabiendo, está entendiendo esta parte. ¿Cuál es nuestra ceremonia que hacemos? ¿Ah? Igual los entrenes son fuerza, que están vivas. ¿Ah? Los cementerios antiguos tienen que ser respetados, porque acá el trazado que están haciendo de nuevo, que tiene que ser de 10, 20 metros total. Aquí está la parte central, ¿eh? Este es el eje, claro. El centro. No. Ahí está lo marcado en el milico. Aquí para allá ya tienen ancho para qué más. Claro. Y de aquí para allá tenían que enganchar igual que ahí. Claro. Más de 10 metros para arriba. De aquí, imagínense, me ocupan cuánto y me sacan los arbolitos nativos, estos que son pura medicina. Claro, pura medicina y bordo. Y todos sirven para allá, son pura medicina. Y todo esto es un recurso de uno, pues. No, son medicina. Estos son. Aquí. Y lo están destruyendo en total. Claro. ¿No? Ahí va la otra marca. Ya. Incluso ese copigüe da hasta lástima echarlo abajo, dejarte que ya no quieran. Pues. Claro. Y así venían viviendo. Entonces ya nos dimos cuenta también que no era un mejoramiento camino. ¿Ya? Y además llegaron al cuerpo militar de trabajo a construir esta carretera. Y el cuerpo militar de trabajo está acá en la comunidad acampado. ¿Ya? Tiene su campamento. Entonces el trabajo sigue, pero es una carretera. En mi campo se metieron ahí sin pedirme permiso el cuerpo militar de trabajo, ¿ya? A destruir mi terreno. En forma violenta se metieron, ¿ya? No me aceptaron cuando yo le dije, yo no he firmado, no he autorizado, ¿y por qué comienza el trabajo? Aquí comenzaron, ¿no? Esta parte me pertenece a mí. ¿Ya? Aquí comenzaron, ¿no? Y los árboles. Lo botaron allá, no, allá están los cipreses, ¿no? Ya. Y eso son pérdidas para uno, pues. Sí. Imagínense. Que uno le ha costado, lo ha cuidado. Y que después lo destruyan. Duele. Ahí había un harto nativo, ahí, boldo. Y había otras plantas, ulmo, el maque. Que el maíz para nosotros es un arbolito sagrado. En un principio nosotros solicitamos que la carretera no pasara acá por la isla Guapi, para proseguir hacia el sur, hasta Nueva Dotén, ¿ya? Y entonces le fijamos otra alternativa al gobierno, ¿ya? Que se fuera de Sanapuente hacia Puerto Saavedra, a Temo, para proseguir a Puerto Domínguez, ¿ya? O sea, del puente Sanapuente hacia Carahue y hacia Puerto Domínguez, ¿ya? Porque también este espacio de playa que tenemos acá, de Puerto Saavedra a Tolten, todavía
consideramos que es una parte que todavía no está contaminado. No, está puro. Está sano todavía. Pues de esto vivimos nosotros. No hay otra forma de vida. No somos comerciantes, no somos profesionales, no somos doctores, no somos abogados, no somos profesores. Tal como aquí, ahí para adentro, se fueron a casi 10 metros al tiro para allá. Porque el cerco iba aquí a pegadito. Sí, aquí tienen que enderezar una toma. Claro. ¿No? Así que aquí ocuparon ya los 10 metros. Desde Puerto Saavedra a Nueva Tolten hay una longitud de 70 kilómetros. ¿Ya? Y entonces lo vimos afectado en muchas comunidades. ¿Ya? Mapuches, tiene que haber más o menos un término y medio de unos 20 comunidades. ¿Ya? ¿Ya? Y los afectados directos somos más o menos igual, como 70 y tantos familias, ¿ya? Entonces, porque en las comunidades mapuche vivimos cada 200 metros de distancia. Aquí yo tenía cerco, natural, o sea, cerco vivo, estacas, alambre, todas esas cosas. Y todo me lo destruyeron. Uno siente su tierra, aunque sea un metro, pues. ¿Y quién mandó esto? Le dije al jefe de los militares, el teniente ahí. Le reclamé. A mí me mandó el gobierno, pues me dijo. Ah, yo trabajo para el gobierno, pero resulta que la tierra es mía, le dije yo. No es del gobierno. Sí, pues dijo. Pero resulta que yo soy ordenado, mandado por ellos, y tengo que cumplir la orden. ¿Ah? Sí, le dije yo, pero no puede el gobierno venir a mandar aquí. ¿Le gustaría que Piñera le dijera yo, lo destruyeran? ¿Le gustaría a Piñera que le dijera yo soy el que mando? No usted, lo que pasó aquí. ¿Ya? Es que ustedes perdieron el juicio. Está bien que perdimos el juicio, le dije yo. Pero resulta que perdimos juicio, pero no la tierra, pues. ¿Ya? Y esta tierra es privada para mí, es una tierra privada porque tengo el título, tengo todo lo de la ley. ¿Ah? Y además yo soy mapuche. Lo que le hago un llamado, conservar nuestra naturaleza, ¿ya? Conservar todo lo que lo rodea, sea la tierra, sea la mar, lagos, ríos, lugares sagrados, que tenemos mucho. Conservarlo porque esta es parte de nuestra cultura, cultura mapuche.